Lección 3. Saludos en el precioso nombre de Jesucristo, nuestro Salvador y Señor. A Él sea toda honra y gloria. Que la paz de Dios en Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, more en sus hogares. Amén. La primera parte, el objetivo de esta tercera lección. Nuestro objetivo para esta tercera lección es estudiar otro elemento que permite a la familia llegar a ser funcional y realizada. A saber, promover y mostrar el amor, el afecto, el aprecio y la consideración con ternura, disciplina y constancia. Fomentar el respeto y consideración por cada uno de los miembros de la familia crea un ambiente positivo y agradable donde todos pueden desarrollar sus habilidades. Dios nos enseña a someternos por amor hacia los demás. Sin embargo, a menudo reina el orgullo y el egoísmo. Por eso es importante mantener un espíritu de disciplina a fin de impedir conductas equivocadas, estableciendo una clara distinción entre lo bueno y lo malo, lo correcto y lo incorrecto. Es conveniente cultivar el respeto, la sinceridad y el perdón de Cristo en el hogar, porque estas son las mejores maneras de crecer juntos. En el amor de Cristo, cada miembro aprende a expresar apropiadamente ese afecto y cariño. La segunda parte, el estudio bíblico. Las familias de la Biblia no están dibujadas como nuestros héroes nacionales, de quienes solo se destacan sus virtudes y sus logros, y no sus errores y defectos. Las familias de la Biblia, por el contrario, están retratadas de cuerpo entero, de su fe, su esperanza, pero también con sus limitaciones y luchas. El apóstol San Pablo escribe a los creyentes en Éfeso y trata de darles unas instrucciones a seguir para formar hogares estables y armoniosas. Ahora, por favor, lean Efesios capítulo 5, desde el versículo 21 hasta el capítulo 6, versículo 4. Busquen en su manual de trabajo esta parte de la lección y contesten las siguientes preguntas, discutiéndolas en grupo. La primera pregunta, ¿qué posibles problemas estarían sufriendo las familias de esta iglesia en Éfeso? 2. ¿Qué instrucciones da San Pablo a los esposos, a los padres, a los hijos? Apaguen ahora el videocassette por 10 minutos mientras completen este ejercicio. La tercera parte, preparación para el matrimonio. La preparación para el matrimonio comienza en la infancia, puesto que el fundamento del matrimonio es el amor y nuestra primera escuela del amor es el hogar. Pero, ¿qué es el amor? Pese a que la mayoría de la gente piensa, el amor no es un mero sentimiento, ni un enamoramiento, ni una infatuación. No excluye los sentimientos, pero va mucho más allá. Abarca toda la vida. Necesitamos una palabra para definir el amor. Y la única palabra suficientemente amplia como para abarcar sería vida. El amor es la vida en todos sus aspectos. Esta definición coincide con el aspecto y el concepto del amor en el Nuevo Testamento. La palabra que allí se usa con mucha frecuencia para expresar la idea del amor es agape. No es lo mismo que eros, que es atracción física o la pasión, que es un amor posesivo, que promete mucho pero es incapaz de cumplir sus promesas. Ni tampoco es lo mismo que storge, o sea, el cariño basado en el vínculo de la familia, el amor familiar, ejemplificado por la ternura de la madre hacia el hijo, el padre hacia el hijo. Se diferencia de filios, que significa amistad, afecto entre amigos. Agape es el amor entrega, el amor que busca el bien del prójimo más que el bien propio.
el amor que está dispuesto a sacrificarse en beneficio de otro y en el cual no resaltan los sentimientos, sino la voluntad. Este es el amor que abarca toda la vida en todos sus aspectos. Es el amor que se traduce en actitudes prácticas que transforman todas nuestras relaciones humanas. A este amor se refiere San Pablo en 1 Corintios 13. En el matrimonio hay lugar para el amor y la pasión, el amor cariño familiar y el amor amistad, pero lo que da sustancia y permanencia al amor del matrimonio es el amor entrega. Este amor entrega es la masa de la torta del matrimonio. Eros es la cobertura de chocolate y de almendras. La fuente de amor entrega es Dios mismo. Y esto podemos encontrarlo en Primera de Juan, la carta de San Juan, que habla del amor. La máxima expresión del amor de Dios es la dádiva de su Hijo Jesucristo, quien murió por nosotros. Jesús murió por nosotros a pesar de que somos pecadores. Este amor de Jesucristo es la manifestación suprema de lo que significa el amor entrega. Cuando reconocemos ese amor con que Dios nos amó, cuando reconocemos a Dios como nuestro Padre, que nos acepta como somos, estamos en mejores condiciones de hacer del amor entrega la ley de la vida y a darlo a los demás, darnos a otros. El amor entrega es un don de Dios, a la vez que es el mandamiento que resume su santa voluntad para nuestra vida. Estamos llamados a amar con el amor que Dios nos da. En la medida que amamos, experimentamos la plenitud de la vida que Jesucristo vino a darnos. Este es el amor que da solidez, estabilidad al matrimonio. De ahí la exhortación de San Pablo en Efesios 5. Pero nuestra naturaleza pecaminosa nos hace y nos mantiene egoístas, orgullosos y casi siempre autosuficientes. El amor de Dios en Jesucristo nos cambia porque tiene sus raíces en el perdón y la reconciliación. De Jesucristo aprendemos la humildad, la honestidad y la paciencia, cualidades que nos capacitan para ver nuestras propias faltas y reconocer nuestros propios fracasos. Y a la vez, recibimos de Él la fuerza para impedir que los errores y los defectos de otros obstaculicen la comunicación, la interacción y la interrelación con otras personas. A veces la Biblia usa el término griego que se refiere a lo íntimo del ser humano, el alma, aquello que siente uno en lo profundo de nuestro ser. También la Biblia refiere a esta parte de nuestra vida como nuestro espíritu. Es aquí, en nuestro corazón, en la parte emotiva, donde sentimos, sufrimos, nos alegramos, nos confundimos, nos atormentamos ante las realidades de la vida. Pero también es en el corazón que nacen los malos pensamientos y toda clase de malos deseos, como aparece en Génesis capítulo 6 y capítulo 8. El corazón es como el centro donde reside nuestro yo, nuestros íntimos afectos y nuestros íntimos sentimientos. Tristemente, no es ni perfecto ni remediable por cuanto está contaminado por el pecado. Es en este lugar, el corazón, donde nos rendimos ante el misterio de Dios. O nos resistimos a ello, y nos resistimos al milagro de nuestra propia existencia. Es en el corazón donde Dios nos orienta y donde aceptamos las grandes interrogantes y misterios de la vida. Es la esencia donde Dios se comunica con nosotros, haciéndonos conocer y sentir su presencia. Es donde el Espíritu Santo hace saber la verdad de Dios a través de su palabra. Sin embargo, la realidad de Dios no depende de lo que pensamos ni de lo que sentimos. Dios es Dios y su deseo es el de unirse a nosotros.
Quizás por eso que en el corazón es donde al fin y al cabo tenemos que aceptar el sufrimiento o la alegría que tenemos en la vida. Es allí, en ese muy adentro, muy dentro del corazón de nuestro ser, donde se mueven nuestras emociones. Por eso la Biblia nos aconseja a examinar nuestro corazón. Escuchan estos textos bíblicos. Yo, el Señor, que investigo el corazón y conozco a fondo los sentimientos, que doy a cada cual lo que se merece, de acuerdo con sus acciones. Jeremías 17. El Espíritu de Dios ha dado al hombre, el Espíritu que Dios ha dado al hombre es luz que alumbra lo más profundo de su ser. Proverbios 20. Para que nadie se enorgullezca de favorecer a uno en prejuicio de otros. Pues, ¿quién te hace mejor que los demás? ¿Y qué tienes que Dios no te haya dado? Y si Él te lo ha dado, ¿por qué presumes? ¿Cómo si lo hubieras conseguido por ti mismo? 1 Corintios 4. Porque la palabra de Dios tiene vida y poder. Es más aguda que cualquier espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta llegar a lo íntimo de la persona y somete a juicio los pensamientos y las intenciones del corazón. Nada de lo que Dios ha creado puede esconderse de Él. Todo está claramente expuesto ante aquel a quien tenemos que rendir cuentas. Hebreos 4. Si nuestro corazón nos acusa de algo, Dios es más grande que nuestro corazón y lo sabe todo. Si nuestro corazón nos acusa, no nos acusa, tenemos confianza delante de Dios y Él nos dará todo lo que le pedimos porque obedecemos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. Y su mandamiento es que creamos en su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros como Él nos amó. Primera de Juan 3. Y el salmista dice, oh Dios, examíname, reconoce mi corazón, ponme a prueba, reconoce mis pensamientos, mira si voy por el camino del mal y guíame por el camino eterno. Salmo 139. Recuerda, Dios conoce lo más íntimo y lo más profundo de nuestro ser, más de lo que podemos imaginar. El ser humano ve las apariencias externas, pero Dios escudriña lo profundo del corazón. Por eso Dios, nuestro Creador, envió a Jesucristo al mundo como ser humano a fin de mostrarnos que Él comprende la importancia de las emociones en el proceso de llegar a ser personas con plena madurez. Dios comprende la naturaleza inestable de nuestras emociones, porque Él vivió entre muchas personas sintiendo sus penas, sus alegrías, sus frustraciones y sus angustias. Cristo sufrió en carne propia el dolor como muestra de su deseo de estar a nuestro lado y a fin de reconciliarnos con Dios. Por eso la Biblia afirma, vivan según el Espíritu Santo de Dios y no busquen satisfacer sus propios malos deseos. Porque los malos deseos están en contra del Espíritu. Y el Espíritu está en contra de los otros. Y por eso ustedes no pueden hacer lo que quisieran. En cambio, lo que el Espíritu produce es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ninguna ley que condene estas cosas. Y es que son de Jesucristo, ya que han crucificado la naturaleza del hombre pecador junto con sus pasiones y malos deseos. Si ahora vivimos por el Espíritu, dejemos también que el Espíritu nos guíe. Cita de Gálatas capítulo 5. El cristiano depende de la guía del Espíritu Santo que vive en él desde su bautismo, es decir, no se rebela contra el Espíritu Santo. Por eso el cristiano maduro de amor promueve la paz, cultiva la paciencia, es decir, deja que el Espíritu lo utilice como instrumento de Dios. En la medida que maduramos como individuos, preparándonos para el matrimonio, dejando que el Espíritu Santo nos guíe, confiando en Cristo, podremos lograr que nuestras emociones nos asistan en nuestro crecimiento personal como instrumentos de amor. Por eso, primeramente,
La madurez se encarna en el ejercer el amor. El que es egoísta no ha madurado, no ha aprendido a amar, ni se niega a, y se niega a hacerlo. Por eso es importante tocar el tema del amor al hablar de la preparación del matrimonio, por ejemplo, con los novios. La adolescencia es la edad del despertar sexual. La pastoral a los adolescentes tiene que estar orientada a ayudar a estos a reconocer que la torta, antes mencionada, no consiste en la cobertura de chocolate y almendras. Que la etapa que están viviendo debe servirles para preparar todos los ingredientes con los que se elabora la masa. Qué bueno si logramos que el adolescente aprenda a dar gracias a Dios por su sexualidad y a pedirle a Dios que tome el control de sus sentimientos y sus afectos. Qué bueno si logramos que el joven dedique mucho tiempo a actividades creativas y de servicio y al desarrollar muchas amistades sanas con jóvenes de ambos sexos, sin preocuparse por entrar en un noviazgo prematuro. La pregunta que el joven cristiano tiene que plantearse no es solamente ¿con quién me casaré?, como si el matrimonio fuese el único propósito en la vida. Más bien, la pregunta debe ser, y es más amplia, ¿con quién puedo compartir toda mi vida al servicio del reino de Dios y su justicia? En esto también Dios proveerá. Qué importante es que todo joven aprenda a confiar en la dirección de Dios en este aspecto de su vida. La primera responsabilidad de los padres deseosos de que sus hijos formen hogares sanos y útiles es proveer un ambiente donde los hijos maduren como personas y aprendan a amar a Dios y al prójimo. Amar se enseña amando. Qué necesario entonces enseñarles a los hijos con el ejemplo que las personas son más importantes que las cosas. La cuarta parte, discusión en grupo. Busquen en su manual de trabajo esta parte de la lección y contesten las siguientes preguntas. Luego discútenlas en grupo. Primera pregunta, ¿qué aprendieron de esta última sección? Dos, ¿cómo podemos ayudar a nuestras congregaciones a poner en práctica buenos principios en la formación de parejas? Y tres, ¿cómo puede la pareja aprender a amarse? Apaguen el videocassette por 10 minutos mientras completen este ejercicio. La quinta parte. Características deseadas para casarse. Existen ciertas características que se consideran como necesarias y beneficiosas para casarse. Cuando los comprometidos manifiestan estas características en su personalidad y en su conducta, esta constituye una buena indicación de que el matrimonio tiene una mejor oportunidad de desarrollarse, madurar y lograr la felicidad. Algunas de estas características son: la primera, la adaptación. Favorece mucho a la pareja el hecho de que pueden adaptarse a las circunstancias que se les presenta, cualesquiera que ellas sean, así como el que tenga que tener la certeza de que todo lo que conduce va para bien. Hay ciertas circunstancias que no están bajo nuestro control y por lo tanto no podemos manejarlas a nuestro antojo. Si uno de los cónyuges tiene que someterse frecuentemente al otro, el cual nunca cede o acepta la posición del primero, su personalidad quedará sofocada en el matrimonio. El matrimonio es una relación de dos, en la que ambos tienen puntos de vista que hay que respetar y hay que compartir, en la que es necesario acceder algunas veces, callar en otras y hacer ver nuestra razón en otros casos. La segunda característica, la empatía.
Existen en nuestro alrededor algunas personas que parecen no solamente sentir las necesidades de otros, sino que experimentan, palpan y perciben la vida del otro como propia. A esto se le denomina empatía. La empatía nos hace sensibles a las necesidades de otros, a sus dificultades, a sus capacidades, a sus triunfos y a sus derrotas. La empatía es de suma importancia en una relación matrimonial. La empatía favorece la compatibilidad. Qué triste cuando uno de los cónyuges no siente empatía hacia el otro y pareciera que pasa desapercibido ante los problemas, las necesidades y los sentimientos de su amado. En tercer lugar, la capacidad de dar y recibir. Otra característica que favorece la relación matrimonial es la capacidad de dar y recibir. Si se recibe afecto, no se devuelve, no es suficiente. El rechazar el afecto del otro quiere dar, especialmente si es la única persona de quien se puede recibir legalmente. Es un síntoma peligroso. Esta situación puede causar problemas que perjudican a los dos. Hay muchos solitarios en el mundo que están listos a recibir el afecto que cualquiera de quienes sea se les ofrezca. Y si no pueden recibirlo en su casa, lo van a buscar en otro sitio. De la misma manera, hay personas que están listas para dar el afecto a su cónyuge y si éste no lo acepta, van a otro sitio a ofrecerlo a otra persona que sí está dispuesta a recibirlo. Este afecto no es solo de palabras, también se manifiesta en acciones, en hechos concretos. Algunas veces serán palabras bondadosas, palabras de reconocimiento, otras veces serán caricias, otras atenciones o pequeños regalos. Esta habilidad de dar y recibir es muy favorable y el matrimonio lo necesita. La cuarta característica. La estabilidad emocional. El control de las emociones, el dominio propio, también es un factor de mucha importancia en la relación conyugal. Es más difícil controlarse que tomar una ciudad, nos dice el proverbio, y son muy pocos los que logran controlar sus emociones. Si los novios esperan cambiar cuando entran al matrimonio, o que su cónyuge cambie si él es el problema, sufrirán una terrible decepción al comprobar que el matrimonio en sí no cambia a la persona. Más bien revela lo que está revelado. La quinta parte. La habilidad de solucionar juntos los problemas. Es lógico que dos personas que se unen para un diario vivir van a tener problemas y van a tener que aprender a solucionarlos. Son dos personalidades que se enfrentan a tomar decisiones y a resolver situaciones, como si fueran, en muchos casos, una sola persona. Es por eso que es de suma importancia el saber resolver las diferencias. Si uno de los cónyuges acostumbra censurar al otro sin percatarse de las circunstancias que ameritan la conducta del otro, si alguno no acepta que el otro opine, si alguno no asume la responsabilidad que le corresponde, entonces sí necesitan capacitarse para resolver sus problemas. Si los dos se sienten responsables por sus actos, si tratan de comprenderse aceptando ideas, sugerencias, críticas, si se escuchan, si están dispuestos a perdonar y a servir de ejemplo, ya habrán aprendido una buena manera de solucionar los problemas. Esta capacidad de solucionar los problemas es un gran elemento que facilita la compatibilidad en el matrimonio. Sabio es San Pedro cuando dice en su primera carta, en el capítulo 4, versículo 8, que el amor cubre, pasa por alto una multitud de pecados. Si la pareja no sabe perdonar, jamás podrá resolver sus problemas. Sexta característica. La similitud de la pareja en cuanto a su procedencia. Vale la pena repetir acá lo importante que es la pareja
que tenga una procedencia similar. El medio ambiente, el nivel social y económico, la homogeneidad en cuanto a gustos y preferencias, su concepto acerca de la vida, su actitud ante circunstancias adversas, sus expectativas, sus intereses, son elementos que contribuyen a una pareja, que la pareja sea compatible. Séptimo, la comunicación armoniosa. La pareja sabe comunicarse cuando cada uno siente la libertad de compartir sus sentimientos, sus temores, goces, opiniones y hasta discrepancias. La pareja sabe también comunicarse cuando están en capacidad de entender las señales de comunicación no verbales, como los gestos, las expresiones de la cara, los movimientos, las miradas, con los cuales se está expresando un sentimiento, una idea o una imagen. Son aquellas expresiones donde con toda libertad se puede decir, yo te amo, y no, no me gusta, sino que el otro se siente humillado, ofendido o maltratado. La sexta parte, discusión en grupo. Busquen en su manual de trabajo esta parte de la lección y contesten las siguientes preguntas, para luego discutirlas en grupo. Primera pregunta. Las siete características antes nombradas forman una base para la pareja, para que se forme y para que las parejas ya formadas puedan fortalecerse. ¿De qué maneras ocurre esto en sus respectivas congregaciones? Dos, ¿cómo podemos ayudar a nuestras congregaciones en su tarea de orientar a las parejas? Tres, ¿qué papel tiene la fe cristiana en esta tarea? Apaguen ahora el videocassette por 10 minutos mientras completen este ejercicio. La séptima parte, sugerencias prácticas. ¿Qué hacer con las diferencias entre hombre y mujer? Se escucha frecuentemente a hombres y mujeres evaluando a sus parejas diciendo: si mi esposo o esposa solo fuera como yo, si solo me hiciera caso, todo sería mejor. ¿No es cierto que consciente o inconscientemente deseamos que nuestra pareja sea un reflejo de lo que nosotros deseamos? Antes de aferrarnos a las diferencias como punto de discusión y rivalidad, es aconsejable no destacar las diferencias como tal, sino de pensar en cómo aprovechar las distintas cualidades para complementarse y así relacionarse mejor. Debemos asumir una actitud que incluya: primero, dejen de pensar que la otra persona debe ser un reflejo de su persona. Más bien, busquemos la forma de lograr que mutuamente sepan llenar sus necesidades. Segundo, disfruten de las diferencias recordando que Dios creó al hombre y a la mujer de formas distintas para poder así depender el uno del otro. Tercero, aduéñense mutuamente de las responsabilidades del hogar y traten de moldear las diferencias para el bien común de la familia. Cuarto, ejerzan la sinceridad. Nadie debe pretender ser el hombre perfecto ni la mujer ideal, sino más bien ser fieles el uno al otro, aceptándose tal como son, incondicionalmente. Dios no hace excepción de persona, porque a todos los ama como hijos suyos. Quinto, adquieran el buen hábito de orar juntos, orando el uno por el otro, pidiéndole a Dios que puedan quererse con un amor más profundo e intenso. La octava parte, nuevamente el videoclip. A continuación, veamos un breve videoclip de dos novios conversando. Thank you.
Ahora, ubíquense en su manual de trabajo, en la octava parte de esta tercera lección, y juntos reflexionen sobre las siguientes preguntas. La primera, ¿de qué conversan los novios de hoy en día? Dos, ¿qué necesitan los novios de hoy para formar bien su pareja? Tres, ¿de qué maneras puede la iglesia ayudar a los novios de hoy? Ahora, apaguen el videocassette por 15 minutos mientras completen este ejercicio. La novena parte, conclusión. Cuando la salud de la relación conyugal es, ese encuentro es afectada, todo el sistema familiar resiente. La relación conyugal es el eje central alrededor del cual se forman todas las otras relaciones familiares. La unión de la pareja es de suma importancia en el manejo de los problemas familiares. Cuando la pareja se pone de acuerdo, eso es una poderosa y confiable pareja. Y los hijos crecen seguros. La familia permite a todos sus miembros poseer un nombre propio, pertenecer juntos a un ambiente afectuoso y tener un sentido de propósito en la vida. A nosotros los padres, en la actualidad, nos es difícil este equilibrio, el saber combinar un estilo de autoridad, el permiso, es decir, saber ser en un momento dado la autoridad y en un momento, en otra oportunidad, dar el permiso adecuado. Dirigen a sus hijos de una manera racional, motivándolos a dar y recibir, explicándoles las razones detrás de las demandas de disciplina, pero usando el poder cuando sea necesario. Busquen que los niños se formen para ser adultos, pero siendo independientes y dirigidos por sí mismos. Reconocen claramente los derechos tanto de sus hijos como de los adultos, estableciendo normas y límites, manteniéndolos firmemente. La familia también sirve para que enfoque su atención hacia la autoestima de los hijos, sus logros académicos, su desarrollo mental, la creatividad, la conducta moral y habilidades instrumentales. Ejerce su autoridad, pero brinda mucho apoyo, utilizando un control inductivo, dando explicaciones, usando el razonamiento, motivando al niño o al joven a involucrarse voluntariamente, evitando conflictos de voluntad. Busquen la armonía en su hogar, creando un ambiente, un clima donde los jóvenes crezcan con un sentido de su propio valor en relación al mundo entero. Depende de ustedes. Piense en su familia y luche por poseer un hogar estable, donde todos pueden comunicarse mutuamente para desarrollar la confianza. Es importante que tengan un sentido de unidad familiar en su pareja y sus hijos, y que sepan reforzarlo con tradiciones familiares. Hay que dar a sus hijos la capacidad de estructurar fuertes valores, un sentido de equilibrio, de un juicio mental, así como el deseo de encarar los desafíos de la vida, el reconocimiento de las necesidades de otros y la voluntad de compartir las bendiciones de Jesucristo con el resto de la humanidad. Ponga su confianza en Dios. Alimente su fe cristiana con dedicación, encomendando su familia al cuidado de Dios, nuestro Creador. La décima parte, el examen. Ahora es el momento de tomar un breve examen para esta lección. Deben usar sus Biblias. Favor completar cada pregunta y luego entreguen sus exámenes a su tutor. Así concluye esta tercera lección. Que la bendición del Señor sea con cada uno de ustedes y sus hogares.